Esta vez con nuestra primera invitada. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Diana Salazar. Ella es subsecretaria de Reducción de Riesgos y se encuentra ya con nosotros para hablar de un tema de preocupación nacional, el fenómeno del Niño. Diana, gracias por estar aquí en U Noticias. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Gracias a usted por su presencia. Empecemos entonces a hablar primero del cambio de alerta que pasó de amarilla a naranja. ¿Qué significa, después del anuncio que realizó en esta semana el COE Nacional, qué significa este cambio de alerta para las personas que nos están escuchando y viendo? Así es, muchas gracias. Efectivamente, el cambio de alerta y todo el sistema, digamos, de monitoreo y de alerta que tiene el país se basa en la evolución de la amenaza. Es decir, cuando estábamos en alerta amarilla, entendíamos que había una activación de la amenaza, en este caso el fenómeno del Niño, que no presentaba todavía todos los criterios, los cuatro criterios que se requerían para que efectivamente dentro del protocolo que está establecido poder pasar a alerta naranja. ¿Qué quiere decir entonces esta alerta naranja y ante cualquier amenaza? Es que efectivamente la materialización de esta amenaza es inminente y entonces debemos activar todos nuestros planes, digamos, ya de contingencia a nivel nacional, tanto desde los niveles locales, provinciales y nacionales, con la finalidad de que todo el trabajo que hemos venido realizando en estos últimos cuatro meses desde que se declaró la alerta amarilla vaya ya dando sus frutos y resultados. En este sentido, usted acaba de asegurar entonces que hay un gran porcentaje de seguridad de que el fenómeno de hecho se va a dar. ¿Es posible prever la magnitud, la fuerza con la que va quizás a golpear al Ecuador, que es una de las principales preocupaciones de las personas, de los ciudadanos? Efectivamente, tenemos históricamente cuáles han sido los daños, los impactos que ha generado este fenómeno el Niño a nivel mundial y especialmente en el país. Y a partir, digamos, de esas, de esos datos que vienen desde hacia atrás, podemos proyectarnos, digamos, en adelante. Sin embargo, la magnitud o el impacto únicamente podremos ya determinar cuando se dé el evento. Todos los escenarios sobre los cuales se han basado los planes de respuesta y contingencia han partido de los mapas que contamos nosotros de susceptibilidad a movimientos de masa e inundaciones, a partir de lo cual cada entidad dentro del marco de sus competencias va determinando cuál va a ser el potencial impacto y ante ello se ha venido preparando y ante ello ha venido presupuestando cuánto va a necesitar para dar respuesta y ante, más que nada, recuperarnos ante este evento. En este sentido, ¿se podría un poco hablar de qué sectores, provincias o localidades del Ecuador podrían ser las más susceptibles a sufrir un mayor daño con la llegada del fenómeno del Niño? ¿Han ustedes realizado un poco este estudio preliminar? Así es, efectivamente, a partir de los otros fenómenos del Niño que se han presentado en, ya de manera periódica, hemos visto una mayor afectación en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena y Esmeraldas. Entonces, efectivamente, se espera que en estas provincias sea donde existan las mayores afectaciones, sin que eso quiera decir que en otras provincias también pueden presentarse, debido a que el riesgo ha cambiado en todas estas zonas. Desde el último fenómeno del Niño que tuvimos eventos considerables del 97 y 98, a hoy en día efectivamente tenemos más población expuesta, más infraestructura expuesta y dependiendo también del nivel de acciones y de mitigación que hayan podido realizar a nivel local y las instituciones públicas también en el marco de sus competencias, vamos a poder determinar ya cuando se materialice el evento cuáles realmente van a ser estos impactos y estos daños. En este sentido, usted ha mencionado el tema justamente de ciertas edificaciones, de ciertas ubicaciones y del riesgo que podrían tener muchos pobladores o familias dependiendo de sus lugares de asentamiento. ¿Cuál es un poco el trabajo en conjunto que se está realizando con las autoridades pertinentes para poder quizás ver la forma de asegurar o de reubicar algún sector que esté en inminente peligro? Recordemos que ante un invierno fuerte que generalmente
Oriente y sobre todo en la costa ecuatoriana, como usted lo ha mencionado, siempre son los lugares más vulnerables. Muchas personas han perdido su vivienda o incluso su vida por el tema de que sus casas caen al agua, por una mala ubicación, por estar en un lugar que no está planificado para ser habitado. Entonces, ¿de qué manera se está trabajando coordinadamente entre las instituciones indicadas en este sentido para evitar este tipo de riesgos y poder prevenir en lo que cabe un mayor daño? Bueno, este trabajo realmente se lo ha venido desarrollando ya desde, al menos desde esta administración, desde el 2021. Efectivamente, hemos emitido desde la Secretaría de Gestión de Riesgos varios instrumentos, lineamientos que les han permitido a los gobiernos autónomos descentralizados tener unas directrices claras de cómo incluir la gestión de riesgos en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, porque de ahí parte todo lo que usted menciona. Efectivamente, en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial tenemos tres componentes, que es el diagnóstico, la propuesta y el modelo de gestión. Y es muy importante que el diagnóstico cuente con todo el análisis de riesgos que pertinente, porque a partir de aquello se van definiendo aquellas zonas de alto riesgo, y en estas zonas de alto riesgo se pueden determinar aquellas medidas de mitigación, obras estructurales o no estructurales. Dentro de las no estructurales se encuentra efectivamente los temas de relocalización o de reordenamiento territorial. Y en ese sentido, usted sabe, desde la época lluviosa se han venido generando un sinnúmero de alertas amarillas y naranjas a partir de condiciones hidrometeorológicas que han ido generando mayor susceptibilidad y mayor riesgo en ciertas zonas. Y a partir de que nosotros como institución lo que hacemos es instar a los gobiernos autónomos descentralizados de que en estas zonas, en estos polígonos que nosotros de alguna manera les apoyamos a identificar, ya se vaya zonificando el riesgo, y a partir de esta zonificación del riesgo pues se vayan efectuando aquellas estrategias, como le mencionaba, de mitigación estructural y no estructural, con la finalidad de que vaya reduciendo ese riesgo. Pero es un trabajo que lo hemos venido llevando a cabo desde años de atrás. Frente a este escenario actual, efectivamente existen unas mayores zonas de riesgo que podían incrementarse, o que podrían, si es que estaban, digamos, en una zona de riesgo medio, ahora podrían generar unas zonas de riesgo alto o muy alto, y entonces a partir de aquello también tienen los GATS aquellos instrumentos que les permiten trabajar en temas de mitigación de riesgos. Ahora, ¿de qué manera también se está manejando el flujo de la información y de la comunicación? Porque muchas veces se realiza quizás el trabajo por parte de las instituciones, pero las personas o los pobladores se resisten a veces a dejar sus casas, a dejar sus bienes, a pesar del riesgo inminente que podrían estar corriendo. Entonces, el tema de la información sobre este tema es muy importante. Sí, efectivamente, nosotros contamos con una sala de monitoreo nacional. La Sala de Monitoreo Nacional tiene sus protocolos y sus flujos de información con todos los niveles, tanto desde las entidades de Estado Central, pero también con los niveles desconcentrados, donde existen los puntos focales a quienes directamente se le va transmitiendo la información, y cada entidad o gobierno seccional, digamos, tiene la responsabilidad de transmitir esta información a toda la ciudadanía. Adicionalmente, nosotros en todos nuestros medios de comunicación posibles, redes sociales, etcétera, vamos generando las alertas y avisos oportunos a partir de la información que nos proveen los distintos institutos técnicos científicos, que son quienes monitorean las amenazas. Y nosotros con esa información hacemos un análisis de exposición, y a partir de aquello vamos de alguna manera emitiendo las alertas ya específicas a los territorios que potencialmente se verían afectados a partir de este monitoreo de amenazas. Ahora, a propósito del monitoreo constante que ustedes están realizando, se hablaba a inicios de año de la posibilidad de que el fenómeno del Niño llegue entre junio y julio. Ahora se está hablando de que posiblemente llegue en este último trimestre del año, o de que quizás se una a los primeros meses del siguiente año, donde generalmente es la época invernal en el Ecuador. ¿Para cuándo se lo espera, ustedes que tienen esta información de manera oficial, tentativamente, para estar preparados? Efectivamente, cada semana, cada dos semanas, las condiciones incluso a nivel de la región van cambiando, y esto efectivamente también puede ir cambiando los escenarios. Sin embargo, nos mantenemos con esta alta probabilidad de materialización del fenómeno El Niño, donde se espera, digamos, que las primeras lluvias empiecen a finales de lluvias de manera un poco más considerable a finales de septiembre,
luego en octubre, noviembre, pero donde efectivamente se espera que sean de mayor magnitud y mayor, más que nada de manera más intensa, es desde el mes de diciembre. Y la época lluviosa, digamos, va a venir como siempre, como todos los años. La diferencia, digamos, con el fenómeno del Niño es el tiempo en que permanece. Es decir, normalmente tenemos estos meses que son más fuertes, ¿no es cierto?, de diciembre a marzo, o incluso que se extiende a veces hasta abril. Sin embargo, se espera que las lluvias sigan hasta por lo menos el primer semestre del 2024. Entonces, normalmente cuando hay época lluviosa existen ciertos periodos donde ya, digamos, se anegan ciertos territorios y después empieza a bajar el nivel de agua y podemos de alguna manera recuperarnos. Sin embargo, con el fenómeno del Niño, lo que pasa es que estas zonas anegadas permanecen durante mayor tiempo. Esa es, digamos, un poco la diferencia y el impacto, sobre todo, que se tiene con estas anegaciones en todo lo que implica al sector agrícola, acuícola y efectivamente a la población, porque va afectando también sus actividades cotidianas. Ahora también se habla, para finalizar la entrevista, de un crucero que realizará actividades de vigilancia permanente para tener esta información certera y poder constantemente estar informando de qué es lo que realmente sucede en torno al tema del fenómeno del Niño. ¿En qué consiste exactamente este monitoreo o esta vigilancia? La vigilancia la realiza normalmente, ustedes saben, está a cargo del Comité ERFEN. Efectivamente, el INOCAR, el Instituto Nacional Oceanográfico y de la Armada, es quien realiza este monitoreo a través de unos buques que movilizan para empezar a monitorear las condiciones, sobre todo en el mar. Entonces, entendería que lo que se refiere con ese crucero seguramente son las actividades del buque que moviliza el Instituto Nacional Oceanográfico y de la Armada para poder monitorear ciertas condiciones ya específicas en el mar. Perfecto, queremos agradecerle muchísimo a Diana Salazar, subsecretaria de Reducción de Riesgos, por habernos acompañado en esta mañana para tener información en cuanto al cambio de alerta de amarilla a naranja del fenómeno del Niño. Gracias por habernos acompañado aquí en U Noticias. Gracias a ustedes, un buen día. Tenga muy buen día también.